La movilidad es un derecho social fundamental como la educación y la salud. En este día me permito dar un saludo cordial por parte del señor ministro de Transporte, ingeniero Marcelo Cabrera, y me permito saludar a todos quienes nos acompañan de manera presencial y virtual en este gran taller, que tiene como objetivo construir una visión que corresponde a los retos de la movilidad a través de la Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible. Es un placer constatar que se está llevando a cabo el proceso participativo de construcción de esta política y que hoy podamos participar en el gran taller de presentación de los resultados preliminares del mismo y de las primeras estrategias para la implementación de esta política. Felicito a AFD y al Ministerio de Obras Públicas por esta iniciativa y deseo mucha suerte a los participantes del taller de hoy. Además, agradezco a quienes han estado aportando en los grupos focales de los días anteriores de esta semana. Muchas gracias. En el marco del programa de la Unión Europea Euroclima Plus que acaba de presentar Pedro, la AFD ha sido delegada para acompañar el EMETOP en la elaboración de su Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible. Después de un diagnóstico sobre la movilidad urbana en el país y un trabajo de análisis estratégico, la PNUS propondrá una hoja de ruta a nivel nacional para promover la movilidad sostenible y herramienta como guías para que los GADs puedan implementar medidas en su territorio. A través de acciones como estos talleres participativos, cumplimos nuestra obligación de construir un Ecuador seguro, solidario, eficiente, sostenible, comprometido con el ciudadano y el ambiente. Nuevamente, a nombre del ministro Marcelo Cabrera y del mío propio, es un placer darles la bienvenida a nuestra casa para construir la Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible del país. Muchas gracias y bienvenidos.